En esta ocasión quiero saludar a todas las personas que me dejaron un mensaje en mi comunidad. Así que si tú quieres ser la próxima, te invito a que pases por mi comunidad en YouTube y dejes un mensaje en mi próxima publicación para dejar mensajes. Los primeros saludos son estos: que es para Rebeca Baladín de España, para mi querida adoración Torres Pardo de Valencia, para Colibrí de México para Carmen Bracero, para Xiomara Rivas de Venezuela, para Elizabeth Rodríguez y para Milena ba Vega Acosta de Colombia. Saludos Milena y a todas ustedes chicas que me están apoyando. Gracias por su apoyo. Le mando muchos besos y abrazos hasta donde quiera que ustedes estén. Así que bendiciones para todas. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Berta. En esta ocasión voy a compartir algunos productos que yo tengo aquí y estos productos son unos productos que yo uso. Voy a empezar por la vitamina E. La vitamina E, ustedes ya han a lo mejor visto muchas recetas, inclusive yo les he compartido creo que algunas o una al menos con este producto. Y este producto se me hizo muy interesante cuando yo me puse a buscar información de él, cuando yo quería encontrar el mejor producto. ¿Cómo van a buscar ustedes el mejor producto? Primero comprándolo en tiendas donde venden puros productos naturales o natural foods y otra que diga alfa, eh, de cooper No sé si lo estoy pronunciando bien, por aquí se los voy a escribir también para que lo puedan ver. ¿Por qué tiene que decir eso? Porque esos productos que están hechos o que son alfa son los mejores productos para su piel, para que ustedes los consuman, para que ustedes los pongan en su cara. Así que ustedes tienen que buscar estas. Yo estaba usando las vitaminas en cápsula, pero ahora también la compré en líquido, como ustedes pueden ver ahí. Así que es muy importante que ustedes busquen los productos si son como yo que quieren buscar productos lo más naturales que se pueda. Ahí está, miren también lo que, lo que dice. Espero que lo alcancen a ver. Ahí está, dice D-alfa de Copperole o de Copperoli. No alcanzó bien a ver bien yo también aquí. Yo no me acuerdo cómo dice, pero bueno, ahí se los voy a dejar escrito. Ahora viene este otro. Este otro producto yo no lo uso, ok, que quede bien claro. Yo lo compré para enseñarles esto. Miren, que ustedes el producto que van a comprar te va a decir alfa tecoperol, no tecoperol acetato, porque este tecoperol no es bueno. Es, se puede decir que es un ingrediente más barato, más corriente, como ustedes le quieran llamar. Y no les dará los mismos beneficios que les van a dar estos otros productos que son más buenos, que tienen eh, mejor calidad y que ofrecen mejores beneficios, mejor absorción para su cuerpo en comparación de este. Este está nuevo, como ustedes pueden ver aquí, lo compré solamente para enseñarles el producto y para que vieran el ingrediente y a qué me refería. Así que yo les recomiendo que compren estos productos y que los usen. Yo en futuras recetas los voy a seguir usando y les voy a pedir que ustedes también los sigan usando y los compren. Como ustedes pueden ver aquí ya casi se me acabaron las, las cápsulas. Yo no las eh, tomo, eh, yo solo las uso para hacer puros productos eh, naturales o productos para mi piel, para mi cara, para todo ese tipo de, de cosas. Y también he hecho para, las, algunas veces se los pongo también a, a productos para mi pelo. Este dice que es extraída del de girasol, así que eh, ahí está enseñándolo. Por aquí le dejaré los enlaces de los productos de algunos de ellos que he comprado por Amazon, algunos otros, como ya les comenté, los compro en mi tienda eh, de mi localidad de productos naturales. Este otro producto también a mí se me hace muy bueno y por eso comparto con ustedes. Eh, lo voy a usar en el futuro, en futuras recetas. Yo ya lo uso, tengo bastante tiempo usándolo. Y solamente que este, miren, déjenme enseñarles la consistencia para que ustedes puedan ver. Este me parece muy, muy buen producto. Déjenme, se los, se los enseño ahí para que ustedes puedan ver cómo está la consistencia esta parece como una gel gel muy como durita se puede usar directamente en la parte que ustedes van a querer eh, ponerla humectarla este producto dice también que se puede eh, que se puede tomar este producto es hecho para que también se pueda consumir pero si se puede comer se lo pueden poner en su piel también este otro producto miren aquí está el nombre y por aquí este es el producto que yo más he estado usando porque no había encontrado anteriormente esta otra que parecía gel. Este producto está como más líquido. Miren, ahí está. Y este se lo pueden poner a su serum. En el futuro yo voy a hacer unos serum para la cara o otro, porque ya tengo uno. Pero este es especialmente para la cara. El otro les dije que lo pueden usar también para el pelo. Pero este es, estos que voy a compartir con ustedes son especialmente para el, el rostro. Aquí está, miren los productos eh, o los ingredientes que tiene. Y déjenme decirles que... Estos ingredientes que tiene son ingredientes, vamos a llamarle de una manera así, menos tóxicos que otros productos que venden en el mercado. Estos productos, este dice ahí que eh, el, el que tiene para espesarlo es de origen natural. También este otro, lo que tiene son... Eh, para espesarlo, son de origen natural o de, a base de plantas. El carragenato, si no me equivoco, es de una alga marina. Así que ahí está el ácido cítrico, pues es extraído de los cítricos y es de origen, pues también vegetal. Así que estos productos a mí me han gustado mucho. Este otro producto está muy grandote. No, um, aquí les voy a dejar una foto con, para que vean el nombre y todo, pero también les voy a dejar un enlace. Eh, este también lo pueden comprar en, en Amazon. Y este lo que dice es que es 100% que no tiene ningún conservante, ningún preservante ni nada. Así que este me, me gusta mucho, me encanta este producto, sobre todo para usarlo cuando va a llevar agua. Como si vamos a hacer cremas en el futuro o lociones para el cuerpo. Este es el que yo voy a usar en vez de agua. Y aquí está, miren, también en español. Dice que es 100% de sábila. Y lo hacen por destilación. Así que este producto es muy, muy bueno. Y a mí me gusta. Me gusta mucho. Así que déjenme, se los enseño como ustedes pueden verlo. Y, y ninguno de los productos tiene aroma o olor. Este, como ustedes pueden ver, parece como simplemente una agua. Y, pero de verdad que es un producto que a mí me ha gustado para hacer productos naturales para que no se echen a perder. También yo tengo un conservante natural, estoy eh, esperando otros, por eso que no se los enseñé. En otro video les enseñaré los conservantes naturales que ustedes pueden comprar. Estos otros dos productos se me hacen muy muy buenos y en combinación son muy buenos productos. Así que si ustedes los pueden conseguir sería buenísimo para futuros videos. Este es um, el aceite allí está. Les voy a dejar el nombre en español porque ahorita ya se me fue la idea, ya no me acuerdo. Este es aceite de almendras, pero estos dos son muy muy buenos para ponérselos en su piel. Así que estos son productos muy muy buenos que yo les recomiendo que ustedes puedan conseguir. El, los aceites estos también puede, pueden tener otras opciones de aceites pero estos son los que a mí más me gustan también a mí me gusta usar el aceite de argán yo sé que el aceite de argán en algunas partes o en algunos países se les va a hacer difícil y tal vez este también se les va a hacer difícil pero ustedes pues siempre pueden tener la opción del aceite de almendras dulces así que es muy importante estos productos y aquí les voy a enseñar miren la marca eh, de la cual yo la compro aquí en Estados Unidos esta marca es pues accesible así que espero que estos productos de los cuales yo les he hablado pues a ustedes los tengan a mano o se interesen en buscar más información de la que yo les he dado. Yo comparto mis experiencias, recuerden de las cosas que yo uso y de las cosas que voy a usar en el futuro. Así que esto es todo lo que quería compartir con ustedes. Bendiciones para todos y hasta un próximo video. Compartan, suscríbanse y denle like.